En el libro de Proverbios, en el capítulo 13 y en el versículo 7, el sabio describió lo siguiente: hay quienes presumen de ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pasan por pobres y tienen muchas riquezas. ¿Cuáles son las cosas esenciales de la vida? Con frecuencia nos sorprendemos obsesionados por alcanzar los objetivos económicos a los que nos hemos ido sometiendo día tras día. Las tarjetas de crédito son una trampa para la estabilidad económica. Repostamos gasolina y nos preguntan en cuántas cuotas queremos pagar. Cenamos en un restaurante y nos proponen pagar la cena en 12 cómodas mensualidades. Compramos miles de cosas que no necesitamos, pero que nos ahogarán cuando todo el crédito aplazado se junte con las necesidades actuales. Una forma inteligente de simplificar nuestra vida es preguntarnos si la decisión que estamos tomando contribuye a que Dios desarrolle su plan en nosotros. Cuando no entendemos la razón de nuestra existencia, la vida es muy complicada. Todo proyecto tiene un plan estratégico. De lo contrario, no se lograrán jamás los objetivos propuestos. Pero para que haya un plan estratégico, tiene primero que establecerse los objetivos. Nuestro estilo de vida debiera ser sencillo, con un plan de actividades saludable. Debemos lograr ser efectivos porque seamos selectivos. Nos distraen las cosas sin importancia porque no hemos seleccionado lo que es importante. Nos decepcionamos cuando en nuestro cumpleaños cambia el primer dígito a uno superior sin que hayamos logrado nada especialmente importante. Y esto ocurre porque nuestra vida gira en torno a mil cosas que no conducen a ninguna parte. Cambiamos de trabajo, cambiamos de amistades, cambiamos de iglesia, esperamos que los cambios resuelvan los vacíos de nuestro corazón, pero si no cambiamos el corazón, siempre permanecerá vacío. Las cosas nunca serán diferentes si no simplificamos la ecuación de las cosas. Nuestra vida, el sentido existencial de lo que podemos experimentar, no reside en lo que hacemos ni en cómo lo hacemos, sino en lo que pensamos y la fuente de nuestros pensamientos. Mirad, pues, con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Esto lo escribió el apóstol Pablo en la Epístola a los Efesios, capítulo 5 y versículos del 15 al 17. Y recuerda que hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así.